Valiente and Landon Bailey. Hola, levanta los brazos, lo explicaré. Relájate, consiguió un 2, 1, 2. A veces la inspiración musical puede venir de cualquier lugar. Qué gran afirmación, puedes citarme en eso. Simplemente, profundo. Tan profundo. Así que soy un gran admirador de la banda canadiense Lim Lim. Deciden de lanzar un nuevo álbum si no has oído hablar de ellos, ¿lo has escuchado? Como tienen enlaces en la descripción. Los mostraré en las tarjetas. Sí, publicaron un video llamado Haystack Rock en su canal de YouTube y yo lo vi. Esta guitarra y algo sobre el azul, Tengo debilidad por las guitarras azules y el diapasón de palisandro. Viniendo a eso. Ya había estado viendo recientemente una noción reverb de una Stratocaster de los 60, hecha en Japón, por Fender. Que prácticamente imitaba esa apariencia. Esas dos cosas hicieron que mi entusiasmo creciera y luego vi la guitarra otra vez en el segundo sencillo. Un video llamado Subtítulos y le escribí a Lim Lifter en los comentarios de ese video. Y Ryan Dahl respondió: sorry, I'm thinking. Pregunté tipo de Stratocaster. Bueno, voy a vender. Pues daré comentario aquí. Esto fue lo que dije. Esto fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Digamos que en ese momento mis gases eran bastante malos y yo... Ese día había comido en McDonald's antes. Hace un día, así que volviendo a la guitarra que mencioné. Estaba viendo una Stratocaster tradicional de los 60 hecha en Japón, en reverb, de un vendedor en Japón. Eso no formaba parte de la historia. Así que vendí algo de equipo para pagarlo. Hice el pedido. Y luego esto sucedió. Mira eso. Eso molestó a alguien. Por suerte, todo salió bien. Y la guitarra no está dañada para nada. Pondré un enlace al video inicial de desempaque y reacción para que lo veas. Cuando recibí la caja, pensé, tengo que grabar esto. Esto es contenido para YouTube. ¿Para qué no estoy contento con el contenido? Es que he pasado algún tiempo con ella, unas semanas. Y finalmente estoy haciendo este video. Entonces, ¿qué exactamente? Es eso. Es un modelo exclusivo hecho en Japón, llamado la serie tradicional de los 60. Y este está en largo plácido. Solo se vende en Japón. Está hecho para el mercado japonés. Y lo conseguí de una tienda japonesa en Reverb. Incluiré un enlace a mi tienda Reverb y un enlace afiliado en la descripción. Aparece en las tarjetas o en algún lugar puedes encontrarlo. Y, recientemente empecé a usar Reverb más a menudo para comprar y vender, así que, sorprendería, no dudaría en volver a pedir en esta tienda japonesa. Probablemente pienses, tú estás locura. Mira el paquete. ¿Qué le hicieron? Eso fue completamente culpa de FedEx y se hicieron responsables. Están listos para reclamar si algo estaba dañado. Era casa salvadora. Fue la forma en que el vendedor lo empacó todo. Estaba sellado en una bolsa de plástico. Y eso fue... ¿Qué? Había doble caja. De todos modos tenía su fin de embalaje como para que lo me atropezara. Así que vamos a revisar la traga abajo. Miremos bajo el capó. Y luego tocaré. Repruébalo. Te daré mis pros y contras al final. Lo que tenemos aquí es, bueno, en realidad si puedes seguirlo, ve a Fender.com. Haz clic en la parte inferior de la página. Así es como llegas al sitio japonés. Y si haces clic ahí, te vas a Japón y traduces la página. A lo que sea que sepas con cualquier herramienta de navegador que quieras, a menos que puedas leer japonés. Haz clic en guitarra si lo has hecho en Japón tradicional. Y luego clic en la guitarra, te conseguí. Lo primero que verás es el cuerpo de madera de tilo y sé que esto aleja a mucha gente. ¿Por qué? Está bien, sé que es más suave, pero sabes de todos modos. Ese es tu problema. Vamos a repasar todo. Verás que tiene diferentes colores. 5 opciones de color. Cuerpo de tilo. Acabado de poliéster brillante. Tiene un mástil de arce. Acabado de poliéster brillante en el mástil. Forma... eso es lo más único que creo que tiene. No intencionado, único. Radio de diapasón, 9.5. No creo que estas especificaciones coincidan realmente con un modelo de los 60, pero de todos modos se siente bien en las manos. Ancho de cejuela más delgado, un poco más delgado. Realmente no lo noto, solo me doy cuenta ahora. Hueso, 9.21. Trastes. Y Shadow Vintage Jibo Bina Simple. Pastillas Strat en las tres posiciones. Tienes un interruptor de 5 vías. El segundo botón de tono no cambia el tono en el puente. Eso es algo a tener en cuenta. Así que eso. Es como el cableado antiguo. Cableado vintage. Trémolo. Sincronizado estilo vintage. 6 silletas. Golpeador de 3 capas. De menta. Nickel cromo. Con perillas de control de cáscara de huevo. Cosas bastante estándar por aquí, pero... es realmente bonito. Y una pequeña funda de concierto bastante linda. O ahí tienes. Hazlo del internet, No sabía que eso estaba encendido. Esa cámara siempre está encendida. Ahí lo tienes. Probablemente es lo más comparable. A un modelo vintera. En términos de especificaciones. Excepto que tienes una cejuela de hueso y diapasón de palisandro, y pagas mucho menos. Así que, dicho y hecho, con impuestos, estoy en Canadá. 12 de diciembre del 96, canadiense.
es aproximadamente 900 estadounidenses. Así que te dejaré compararlo con otros modelos y cosas, como se compara, dime. Vamos a ver algunas especificaciones detalladas de cerca y luego lo escucharemos. ¿Estamos listos en la cabina? ¿Estamos bien? Oh, estamos en vivo. Vale. Aquí está, la medición del peso. 7 libras, 8 onzas, 3,4 kilos. El tilo es típicamente bastante ligero, así que este es un buen ejemplo de eso. Y luego midiendo toda la resistencia del captador. Y puedes ver los números. ¿Significan algo? Tienes un 6 y un 3 y tienes otro 6. Son prácticamente todos iguales, alrededor de 6.2 más o menos por ahí. Otros 3, eso es un término medio, consigue 6 puntos, vamos, 6.28, creo que todos son como 6 punto algo. Ya sabes. Quita las cuerdas y luego mediremos el cuello. Esto es algo que la gente pedía hace mucho. Nunca supe que los mástiles tenían medidas, no sabía que se podía hacer eso. ¿Sabías que se puede medir un mástil? Yo no sabía. Es broma, claro que puedes. Tenemos el calibrador aquí. El calibrador. Grosor del cuerpo. Grosor completo del cuerpo. Sabes que es una guitarra real. Ahora voy a usar algo de aceite para diapasón o aceite Fame. Como quieras decirlo, las palabras no importan. Es todo interpretación. Voy a disparar. Está bien. Está bien. Es solo falso, no es real. Echa un vistazo a esta herramienta. No yo, esta herramienta aquí para quitar los botones. La mejor invención desde el pan cortado. No sé cómo se llama, solo voy a llamar la cosa para jalar tus perillas. Algo bueno aquí, esto. Ah, mira eso. Voy a sacar el plástico. Voy a decir, era. Voy a la guitarra, está hecho en jabón. Esto incluye un pequeña tarjeta de garantía que tiene. El número de serie es básicamente como un certificado. Así que me gusta despegar esa cosa y luego ponerla allí a hacer esas cosas. Sigue ahí. Siempre recordaré que era ese hecho tradicional en Japón. Nunca lo olvidaré. Quita el plástico. Pon los botones de nuevo. Vamos a mirar dentro de la guitarra, debajo del capó. Quita todos los tornillos y... ¿Cómo cuando se desprenden fácilmente, así de fácil? Solo ten cuidado, no quieras tirar de lo que sabes. He desprendido el cable de tierra antes, seré honesto. Lo he hecho. Ahora hay un cable de tierra que pasa por dentro. Está apretado y saqué uno. Conectas la guitarra sin darte cuenta, la has desconectado y sí. Es un desorden ruidoso y tienes que arreglarlo. Interiores realmente bonitos. Aquí tienes ollas de tamaño completo. Interruptor realmente agradable. Todo lo que esperaba. Ahí tienes. De cerca, potenciómetros de 250K. Y hemos terminado. Lo volveremos a armar. Lo voltearemos, pondremos los tornillos primero. ¿Por qué no quieres dejarlo sin los tornillos? Y lo voltearemos sobre su panza. Voy a quitar la placa trasera. Ustedes dejan la placa en su Stratocaster o se la quitan. Sabían que si se la quitan eso, ya no funciona y al parecer hace algo. Creo que es un truco para aliviar el peso, eso es lo que pienso, porque son pesados. No, tú no, es broma, avísame. ¿Te lo quitas? Déjalo puesto, azul lago plácido. Todos los tonos de guitarra pasan por este amplificador Princeton Reverb, capturado por un micrófono Sennheiser N06. En mi computadora, y luego es demasiado técnico para explicar. Son como unos y ceros y cosas así. ¡Disfruta!
Llegamos hasta aquí. Oye, si llegaste hasta aquí, házmelo saber en los comentarios. Eso es impresionante. Eso significa que deberías darle me gusta al video. Creo que a este punto, o te gusta el video, o no te gusta. De todos modos, solo tengo cosas buenas que decir, sobre todo el paquete. Prefiero la guitarra como paquete, no. No la caja, no, eso es otro tema. La guitarra es genial. La construcción, la sensación, los tonos, el precio, todas las especificaciones, todo. Un gran inconveniente, que es como si no importara, es la pequeña funda de transporte. Es básicamente una cubierta contra el polvo. Lo mencioné antes porque he tenido un par. Es agradable tenerlo, no ofrece realmente protección alguna más allá del envío. Eso ni siquiera es una crítica a la guitarra, ¿verdad? Es solo un accesorio. Fabricado en Japón, Stratocaster tradicional de los 60s y en color azul Lago Plácido. Revisa mis enlaces de Reverb en la descripción de nuevo si estás buscando conseguir uno. Y pueden ver mi video de compra hecho en Japón. Pondré el enlace abajo porque ya compré. ¿Estos tres? Uno, dos, tres. Este será el tercero, te lo paso a ti. Guitarras Fender hechas en Japón. ¿Es todo solo publicidad? Es legítimo que compartan sus opiniones y experiencias, tanto buenas como malas. Creo que son impresionantes. Creo que son una gran opción si encuentras un vendedor a buen precio. Como siempre, toca la guitarra y diviértete. Nos vemos en el próximo video. Tenía una cosa más. Oh, lo más importante sobre si vas a comprar una de estas guitarras hechas en Japón.